Bueno, en Nueva York hay muchos cantantes, muchos diferentes géneros, diferentes culturas. Entonces es muy chévere estar allá en Nueva York porque uno aprende mucho de diferentes raíces. Hay mucha gente colombiana, mucha gente dominicana, mucha gente boricua, cubanos, de toda clase. Entonces uno tenemos esa ventaja de poder agarrar un poco de todo y crear nuestras propias funciones. O sea, ser cantante también en Nueva York es ser, como lo llamamos allá, joseador, que trabajar bien duro, más que, yo creo que más que quizás cualquier artista del mundo, porque como hay tantas culturas y, como él dijo, tanta gente que hace diferente música, para sobresalir en el medio de Nueva York hay que trabajar duro día y noche para que todas esas puertas se puedan abrir allá. Siendo latinos y siendo de Nueva York, somos muy fluentes en inglés. Entonces, hay música que en el disco, un disco que se llama Bad, que es en inglés, y sé que a la gente le va a gustar. Y a los americanos le encanta lo que es la cultura latina. Entonces, ellos siempre van a las discotecas a vernos cantar, siempre apoyan mucho. Ellos le encanta lo que es la cultura latina. Sí, aunque no entienden lo que nos estamos hablando, pero con el ritmo bailan y yo creo que la música es un lenguaje que es universal, que todo el mundo puede bailar. Es prohibido. Prohibido puede ser de muchas cosas, de infidelidad, no pasar de ser leal y bueno, diferente sentido, pero en nuestro prohibido de nuestra canción tiene que ver de ser muy travesura, ¿no? Ser muy atrevido, hablar como que sin pelo en la lengua, como dicen. Y yo tengo una y la otra me está llamando para por ahí para Bueno, no específicamente, Un Beso fue el tema que elegimos para promocionar aquí en Colombia. Un tema bien movido, pero a la misma vez bien romántico. Sé que a todo el mundo le va a gustar. Es básicamente, antes de que a una persona, siempre hay una persona en cual uno tiene esa atracción y le gustaría dar un beso. Y uno sabiendo que a la misma vez la persona también le quiere dar un beso para atrás. Entonces, se trata de eso, del inicio de algo que puede ser algo grande para uno. Tremendo, tremendo. Nosotros escuchamos canciones de nosotros hace 5 años y digo, espérate, nosotros hemos crecido bastante, bastante, de verdad. O sea, tengo entendido que es de los 17, ¿quién era el que tocaba Yo bajo? tocaba bajo y ¿Y tú guitarra. qué hacías en esa época? Bueno, yo cantaba mucho yo le metía el rap en inglés y en la escuela siempre batallaba, siempre. Todos los americanos decían, es el chamaquito dominicano ese, y siempre me llamaban como quien dice el rey de la escuela, cuando venía a batallar en la escuela, y sí, eso es lo que yo hacía. ¿Y por qué escogieron reggaetón y no otro género? Bueno, reggaetón siempre tenemos eso en común, aunque él vino del hip hop, yo vine de la bachata o de la La balada, bachata, pero no, siempre éramos fanáticos del reggaetón. Es que desde que llegó allá en los Estados Unidos y fuimos, como formamos este grupo, elegimos eso porque es una combinación que tiene de todo. El reggaetón tiene timbales de la salsa, tiene su arreglos de la bachata, pero más rápida. También tiene champeta, como tienen ustedes. Por eso hicimos El eso. reggaetón es el género que une a todos los géneros. Sí. Se puede Un cantante de salsa puede cantar reggaetón, un cantante de jefa puede cantar reggaetón. Reggaetón es el género que une todos los géneros. ¿Cómo fue trabajar con Pinky? Oh, fácil. Fácil por el sentido que los conocemos desde los 5 años y por eso. Pero todo fue fácil por la razón que tenemos la misma meta. De todo el mundo hacer su trabajo como es. Y nada, fue como Dios. Yo siempre digo eso en todas las entrevistas, que eso fue como un proyecto de Dios. Porque aunque conocemos desde pequeño, por una razón u otra nos juntamos. Y se ha evolucionado en que tenemos buena química entre los tres. Eso no es nada más Eric y Henry, cuando viene la música, Eric y Henry y Pinky. Pinky es gran parte de lo que se Sí, muy grande. de nuestra música, porque él es el productor. Entonces, eso es algo increíble, que ya tenemos el mismo, como quien dice, swag cuando viene la música. Ya
el sonido de él va con el sonido de nosotros, el sonido de nosotros va con el sonido de él. Entonces ya es una combinación perfecta y gracias a Dios podemos darnos el lujo de tener un producto tan, tan bueno como este. ¿Cuál es el mejor plan para Eddie y Henry? Aparte de la música, de lo que están haciendo generalmente. Un día normal, jugar baloncesto, estar con mi familia. Eso me encanta, estar con mi familia y mis amigos. Como cualquier chico, me gusta estar con mujeres. Nada, pero en serio, no, como cualquier chico, no. Me gusta, no, soy muy sencillo, no me gusta dar mucho en las discotecas, para nada, me gusta estar, en vez de ir para una discoteca, mejor ir como un parque así, caminar, ir para la playa, bueno, estamos allá en Nueva York, no, deportes, me gusta jugar deportes y darle el gimnasio, y ya, soy un chico bien sencillo. Bueno, igual, no soy muy... Sí, me gusta la discoteca, pero no tanto, no me gusta ese... No me gusta ese... Como, ese scenery, ese ambiente, tanto así. Sí es bueno cuando cantamos y vacilamos y estamos con nuestros amigos, la mitad, nuestros colegas. Pero sí, también soy muy sencillo, me gusta leer, escribir. Soy muy fanático de escribir, escribir mucho. Y claro, de dialogar con las mujeres, ¿a quién no le gusta eso? Hablar, llegar a conocer diferentes personas, es algo bello. Me dices que te gusta leer un libro. ¿Ah? Un libro. Bueno, me encanta el libro de Steve Jobs, el que era el dueño de Apple. Un libro muy interesante para una persona que esté en cualquier clase de negocio, les recomiendo ese libro. ¿Tú una película? Películas me gustan... que sea base de real, que pasa la vida real o documentarios. Me gustan a ver mucho, como el History Channel, cosas que han pasado. Me gusta mucho la historia. ¿En fin, la última película que te viste, cuál fue? La última película que yo vi fue un documentario de Pablo Escobar, pero fue allá en Nueva York, pero fue muy cuando los Estados Unidos entraron y eso. Pero ¿qué opinan de la fama? La fama es muy, muy peligrosa. El que se deja llevar de la fama puede fracasar en el sentido que si no es humilde o tiene el pie sobre la tierra puede fracasar muy pronto. Por eso tenemos eso en común, que Eddie y yo no somos, aunque venga la fama, no es que yo soy más grande que tú o él más grande que yo. Eso viene con el territorio de ser cantante, eso viene con eso, no es algo que uno tiene que tratar de ganar, eso viene con uno ser cantante. Nosotros estamos haciendo un servicio para la gente, cantando para que las personas disfruten nuestra música. Entonces la fama viene con eso porque mucha gente reconocen a uno, pero no es algo en que tenemos de que de meta ser famosos y no, nosotros queremos darle buena música a la gente. ¿Han tenido alguna fan loca por ahí, encima de ustedes? Bueno, hay algunas sí, hay algunas que no digo locas, pero apasionadas. Sí, no digo que son locas. ¿Alguna experiencia? Bueno, una vez estábamos en Canadá y subimos, cuando estamos en tarima nos soltamos, hagamos lo que nosotros queremos y subimos a alguna mujer a la tarima para que baile. Y una mujer se encamaró en... Desde un palo. En un palo, en un... De luz. Donde bailan las go-go dancers. Sí. Y se desprendió de ahí. Se cayó. Ay, Dios mío. Cayó con todo. Gracias a Dios, está bien. Pero después, un mes después de eso, fuimos a Virginia. Y también subimos una dos o tres chamacas. Y una de ellas quería coger mi parte. Estaba atrás. Y yo para disimular, estaba yo para arriba, para allí, para acá, para allí, para acá. Y como quiera ese chamaco, yo le digo la seguridad, como dándole... Pero eso fue la cosa más, y creo que... ¿Qué los pone tristes? Bueno, cuando otra persona está sufriendo, que uno sabe de verdad que está sufriendo por alguna razón, eso trae tristeza. Cuando, por ejemplo, uno... Bueno, ser de Nueva York, algunas veces nosotros nos quejamos y siempre
que no tenemos sí, no tenemos el aviso tan rápido y el tiempo se va así, pero uno viaja a otros países, diferentes lugares donde uno ve que la gente no tienen nada casi. Y eso es bien triste porque uno como persona siempre quiere más y ellos no tienen nada. No, ni tienen para beber agua ni nada. Y eso es fatal. Para mí ver un niño sin educación o que un niño que esté solo por la calle, aunque eso pasa en diferentes países, también nosotros vemos allá en Nueva York, muy lamentable que eso pase, pero eso a mí me trae mucha tristeza, que un niño no tenga la oportunidad de otros. Cuando no tenemos nosotros la capacidad de ayudar a otros, eso es lo primero que yo quiero hacer, eso. Ayudar a todos esos niños que no tienen agua para beber o comida, o no tienen hogares, eso a mí de verdad. ¿Han pensado hacer alguna fundación? Sí, eso es algo que siempre hablamos con nuestro equipo, para hacer diferentes fundaciones, para que el otro pueda tener también, porque no vale la vida que uno tenga todo y otra persona no. Sí. Ok, defínanme en una sola palabra, Eddie y Henry. Bueno, versátil, diferente.